Antes de comenzar este video quería agradecerles por todo el apoyo que le dieron al video anterior. También a los suscriptores que han usado mi código de descuento al momento de comprar un servidor, muchas gracias. Les recuerdo que esta es la segunda parte de una serie de videos explicando cómo comprar un servidor en la página de SparkyHost. En la primera parte expliqué el proceso de compra, por si no lo has visto te dejaré el enlace aquí arriba de la pantalla, también en la descripción del video y en un comentario. Y en esta parte explicaré todo lo que tienes que saber para configurar tu servidor. Yo soy Miguel MX y comenzamos. Antes de comenzar tengo que hacer una pequeña aclaración y que este video sirve para cualquier servidor, no es específicamente para la página de SparkyHost. Sí, lo voy a estar haciendo en esta página, pero las cosas que voy a explicar en este video pueden funcionar perfectamente para cualquier servidor en cualquier página. Si tienes uno propio con Hamachi, pues perfectamente puede servirte este video. Para empezar a configurar nuestro servidor hay que acceder al panel de control. Este enlace pues lo recibimos al momento de comprar nuestro servidor, pero de todos modos voy a dejar el enlace abajo en la descripción por si no lo guardaron. Y para no hacer el video demasiado largo, voy a explicar brevemente todas las secciones y lo más importante de cada una de ellas. Tampoco voy a explicar cosas que nunca he usado en la vida y que no sé para qué sirven. Y pues claramente les voy a dejar todas las partes del video en la descripción y en los comentarios por si quieren saltarse esta parte o si quieren ir a buscar algo en específico, pues lo van a tener en la descripción. Una vez que entremos en el enlace tendremos todo esto en la pantalla. Lo primero que podremos observar es la consola. Aquí van a aparecer todos los comandos del servidor y todo lo que se esté ejecutando. Lo podremos ver desde aquí y también podremos usar esta sección para escribir algún comando. Tendremos esta sección donde están todos los parámetros del servidor y su uso. Ahorita pues obviamente no hay nada porque está apagado. La primera que tendremos será el gestor de archivos o el file manager. Aquí van a aparecer todos los archivos que tengamos en nuestro servidor. Y aquí también podremos subir nuevos archivos, crear nuevos archivos, entre otras cosas. Tendremos la sección de base de data. Esto es un tema ya un poquito mayor. Yo la verdad nunca he usado una base de datos en un servidor, entonces pues yo no voy a explicar esta parte. La siguiente sección se llama schedules, o en español sería algo como horarios. Un horario es programar el servidor para que en un llegado momento realice cierta acción, como reiniciar el servidor, apagarlo o abrirlo o ejecutar un comando. Para crear un horario, les voy a dejar un artículo en la descripción porque yo la verdad nunca he hecho uso de esto. La siguiente parte es de usuarios. La parte de usuarios es una parte que les puede servir mucho. Nos permite dar permiso a otra persona, a un amigo X, para que pueda realizar ciertas acciones en nuestro servidor. Por ejemplo, si queremos darle permiso de que lo abra, de que lo cierre, de que pueda acceder a los archivos, lo podemos hacer desde esta sección. Aquí tendremos que poner su correo electrónico. Aquí pues ya ponen el correo de su amigo o de la persona a la que le quieran dar permisos. Acá tendremos una opción para marcar todos los permisos, así que si es una persona de nuestra confianza, pues aquí ya nada más le marcamos y va a marcar todos y cada uno de los recuadros, y si no, pues los podemos ir marcando individualmente. Como pueden ver, aquí tendremos secciones para todos, para que pueda controlar la consola, para que pueda iniciar o parar el servidor. Una sección para que pueda cargar archivos, que pueda usar servidores SFTP. Tenemos una sección para el backup, una para los horarios, configuraciones, dominios. Y bueno, una vez que ya seleccionemos todos los permisos, le tenemos que dar clic en invitar usuario. Y una vez hecho eso, se le mandará una invitación. Nuestro amigo, en este caso, una vez que reciba la invitación, tendrá que registrarse en la página del panel de control. Y desde el mismo enlace al panel que van a tener en la descripción, él puede acceder perfectamente y solamente va a tener los permisos que ustedes le hayan dado. Bueno, la siguiente parte es la de backups. Esto es una parte muy sencilla. Aquí ya nada más le tienen que poner un nombre y le van a empezar. Va a ser una copia del servidor o del mundito. Una parte para importar. Esta sección es para si ustedes tienen un SFTP. Esto se usa mediante un programa que se llama FileZilla, entre otros programas. Yo una vez llegué a usar FileZilla, pero realmente no es necesario porque todo lo que podemos hacer con FileZilla lo podemos hacer desde la misma consola, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Tenemos la sección de inicio, y ojito con esta sección. Bueno, aquí no podemos configurar la sección de startup, esto no la vamos a poder configurar, pero aquí podemos configurar el nombre del jar mediante el cual va a iniciar el servidor, que esto también lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero desde aquí podemos cambiar el nombre del archivo desde el cual va a iniciar el servidor. También tenemos esta sección de aquí que es para cambiar el tipo de Java. Esto es muy importante que lo sepan, es una sección que acaban de agregar recientemente. Generalmente, normalmente siempre se ha usado el Java 8 para jugar Minecraft, y en raras ocasiones se usa el Java 11.
Normalmente se usa el Java 8 porque funciona con todas las versiones y generalmente no da problemas, pero con la versión 1.17 tienen que saber que tienen que ponerle en Java 16 para que funcione su servidor, si no va a tener algunos errores. Entonces Java 8 pueden usarlo en cualquier versión menos en la 1.17, Java 11 también, pero tiene algunos problemas, y Java 16 es exclusivamente para la 1.17, entonces que lo sepan y aquí lo tienen que configurar. Yo este servidor va a ser de la 1.16, así que lo ponen el 8 y no debería haber ningún problema. La siguiente sección es settings, son configuraciones un poquito más generales. Aquí hay algunas cosas que no les voy a mostrar, pero a grandes rasgos tenemos una sección para los servidores SFTP, que es lo que les explicaba antes, que pues son datos que ustedes, que les va a pedir el programa. Yo no les doy los míos porque pues son de mi servidor y entonces ustedes podrían acceder a él, entonces por eso no se los pongo, pero pues tendremos la dirección del servidor, el programa nos dirá dónde ponerlo y también el nombre de usuario, y eso también lo ponemos por ahí. La siguiente sección que tenemos es la del nombre del servidor. Es para cambiar el nombre que va a tener en el panel de control, si es que van a tener más servidores y no quieren confundirse con el nombre, pues aquí lo pueden cambiar. Y por último, la última opción de este panel va a ser la de reinstalar el servidor. Reinstalar el servidor es básicamente eliminar todo y sacarlo como si fuera por default. Esto solamente háganlo si es que ya quieren eliminar todo, y hacerlo de una forma rápida pues lo hacen desde este panel aquí. Eso sería todo para las secciones de esta página. Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es cómo instalar un servidor. Lo primero que tenemos que hacer es subir un archivo .yar, es básicamente desde donde va a iniciar el servidor. Tendremos diferentes páginas, aquí en la pantalla le estarán apareciendo algunas, que si buscamos directamente el Google Minecraft 1.16.5 para servidor, nos va a aparecer la página oficial de Minecraft, desde donde podremos descargar este archivo, y ese es el que tenemos que subir aquí. En otros casos, si es que queremos hacer un servidor con plugins, normalmente usamos dos tipos diferentes, que son Spigot y Bookit, ok, esos son los dos principales. Hay un montón de diferentes jars para poner plugins, pero el que yo uso siempre y el que yo suelo usar para no tener fallos se llama Spigot. En el caso de que queramos hacer un servidor con mods, lo que tenemos que hacer es descargar desde la página de Forge el archivo de la versión que nosotros necesitemos. Aquí yo me descargo el de la 1.16 y ese archivo no lo vamos a subir, ok, ese archivo no lo vamos a subir todavía. Lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta donde le sea más accesible, y en esta carpeta vamos a arrastrar el archivo que se nos descargó, que en este caso sería Forge 1.16.5, bla bla bla. Le damos doble clic como si lo fuéramos a instalar en Minecraft y nos va a aparecer este menú. Aquí lo que tenemos que hacer es venir a la opción de instalar para servidor, y aquí tenemos que seleccionar la carpeta en la que estamos haciendo todo esto. Nuestra carpeta seleccionada, y le damos a OK. Entonces empezará a extraer todos los archivos que ahora sí vamos a necesitar para nuestro servidor, así que esto va a tardar un ratito y volvemos en cuanto esté listo. Y bueno, una vez que se haya terminado de extraer los archivos, nos aparecerá este mensaje. En caso de que le salga el mensaje de que hubo un error, pues ya solamente lo vuelven a instalar en otra ubicación y no deberían de tener ningún problema. Y los archivos que vamos a subir son estos dos, que son Forge 1.16.5, bla bla bla, y Minecraft /server. Es importante que sean estos dos archivos. Y estos dos archivos simplemente los vamos a arrastrar del gestor de archivos, y como pueden ver nos va a salir esta ruedita de carga y entonces pues esto va a tardar un ratito, ya depende de los archivos que ustedes suban. Yo tengo entendido que el archivo que aparece por default es de la versión 1.17, pero pues igual es mejor borrarlo y que ustedes suban el que ustedes quieran. Aquí le dan en seleccionar y ya lo eliminan, también pueden hacerlo desde los tres puntos. Y si lo recuerdan, en la sección de startup tenemos una parte donde tenemos que poner el nombre del archivo YAR. Lo que podemos hacer es darle en los tres puntos, cambiar el nombre y copiar todo el texto así como está. Y la segunda cosa que podríamos hacer es cambiarle el nombre, siempre y cuando, es muy importante mantener el punto .yar al final, porque si no, no va a funcionar, ok. Esto es un error de principiantes que a mí me ha pasado, y es que yo he subido un archivo .yar, le voy a cambiar el nombre y le borro todo, entonces también se borra la extensión del archivo, entonces al momento de iniciar el servidor no funciona. Entonces al final aquí voy a usar
un archivo de Spigot. Es el mismo procedimiento con cualquier tipo de archivo. Entonces aquí le cambiamos el nombre, se lo ponemos más sencillo, simplemente le copiamos todo tal cual y lo ponemos acá en el recuadro del nombre del archivo del servidor. Aquí les recuerdo que tienen que poner punto .jar al final para que funcione, y una vez que lo pongamos ya nos dirá que está bien. Le vamos a iniciar y como es Spigot va a tardar un ratito más en iniciar porque pues va a cargar todos los archivos. Nos va a aparecer un recuadro que es para aceptar el Minecraft Eula. Aquí la vamos en aceptar, lo tenemos que aceptar porque si no, no va a funcionar directamente. Aquí el uso del CPU siempre va a estar un poquito por encima del 100% porque apenas está iniciando. Cuando está iniciando el servidor no hay ningún problema, no los van a sancionar ni nada por el estilo. Y en este punto ya estaría iniciado nuestro servidor, como lo sabemos, porque al final nos va a salir este mensaje que es query running, que en 000 y el puerto. Y en este punto ya podremos entrar a jugar, pero todavía faltan algunos pasos para terminar de configurarlo. Entonces en este punto lo que tenemos que hacer es parar el servidor e ir a la pestaña de gestión de archivos. En esta parte lo siguiente que deberíamos hacer al momento de configurar un servidor es configurar el archivo de propiedades del servidor. Y aquí van a estar un montón de configuraciones, de opciones que podemos configurar. Voy a ir diciendo las que son más importantes para mí o las que siempre uso, las que sé para qué sirven y las que nunca he usado y no sé para qué sirven, pues simplemente las voy a omitir. Tal vez sirvan para algo, pero en toda mi experiencia haciendo servidores nunca las he usado, así que por eso simplemente voy a mencionar las que sé para qué son y las que yo uso más. La primera es la protección del spawn. Esta generalmente yo siempre la pongo en cero porque utilizo un plugin de protección aparte, entonces con eso protejo el spawn o todo lo que tenga que proteger. Y esta opción solamente se la recomiendo cuando no van a usar plugins o van a jugar en un servidor que solo tenga mods o que sea vanilla. La medida va en bloques, entonces son 16 bloques, es un cuadrado de 16 bloques por 16 bloques, entonces para que lo tengan en cuenta. Las siguientes opciones no le movemos. En forzar modo de juego lo podemos usar para que nadie se pueda cambiar el modo de juego. Recomiendo que lo pongan en true, pero si van a jugar un servidor en hardcore les recomiendo que lo pongan en falso, porque si no la gente se va a salir y va a volver a entrar en su rival. La siguiente opción es para permitir el nether, generalmente van true a menos que no lo quieran quitar. La siguiente opción es para el modo de juego, aquí es survival, creativo, spectator y no más. Aquí nos pasamos a dificultad. Aquí también va escrito: es easy, normal, hard y peaceful. Aquí van a estar apareciendo en pantalla también. La siguiente opción es para si quieren que spawnen monstruos en su mundo. Por default viene en true, ya ustedes le cambian si quieren. La siguiente opción es PvP. Esto ya dependerá de lo que jueguen, del tipo de mapa que vayan a jugar. Pero si quieren desactivar el PvP, pues le ponen en false. La siguiente opción es hardcore. Es para hacer que su servidor sea en hardcore. La siguiente opción es muy importante, es para activar los bloques de comando. Esto si van a usar un mapa de aventura o si simplemente van a usar bloques de comando, le tienen que poner forzosamente true porque si no, no van a funcionar los bloques de comando. La siguiente opción es para cambiar la capacidad de jugadores. Por defecto vienen 20, ya dependerá de cuántos jugadores quieran ustedes que entren. Aquí le pueden poner hasta 1000 jugadores, sinceramente lo que ustedes piensen que van a entrar. Aquí yo le voy a poner 10 por ejemplo. Bueno, aquí nos pasamos a la opción de la medida del mundo. Esta opción puede servirles para limitar el mundo. Hay varias opciones para limitar el mundo. La primera es con el comando de World Barrier para poner una barrera que esté a lo largo del mundo. Eligen un centro y después ponen ya lo que quieren que mida. Les voy a dejar un tutorial acerca de la barrera del mundo en la descripción por si lo quieren usar. Y esta opción también va a agregar una barrera, pero lo podemos editar desde el archivo del servidor. Si ustedes le ponen 2000 bloques, va a ser 2000 para cada lado, entonces en total va a ser 4000 bloques. Aquí nos pasamos a spawn NPC, simplemente si quieren que spawnen. Esto es para permitir el vuelo, pero esta opción puede ser contraproducente porque si la activan pues pueden entrar hackers, pero si la desactivan puede que la gente se buguee por volar. Aquí yo lo que recomiendo es tenerla en false, pero pues ya depende de cada quien. La siguiente parte es para elegir el nombre del mundo. Esto es por si suben algún archivo de un mundo y el mundo se llama Skyblock, entonces aquí le tienen que poner el nombre del mundo. En el caso de que pongan un nombre aleatorio
aleatorio o un nombre diferente y no haya ningún archivo con ese nombre, va a crear un archivo, va a crear un mundo con ese nombre, ¿ok? La siguiente opción es la distancia de visión. En la distancia de visión, por default vienen 10. Puede ayudar a que tu servidor no se sobrecargue tanto porque la distancia de visión es lo que cada jugador puede alcanzar a ver. Lo recomendable, si es que el servidor va muy apretado, lo pueden bajar hasta 6. Lo recomendable es tenerlo en 10 o 12, ¿ok? Es lo normal. Ya le pueden ir variando a 6, 8 o ponerle incluso más. Si es un servidor ya muy potente, pues ya le pueden poner 32. Pero pues lo recomendable es no ponerle tanto para que no se sobrecargue mucho el servidor. La siguiente sección es para poner un resource pack. No sé si han entrado a algún servidor en el que les pide que se instalen un texture pack para poder entrar a jugar en él. Pues esta opción es para ponerlo. Yo les recomiendo que suban el texture pack a un servidor de Dropbox. Inician sesión, arrastran el archivo que tiene que ser en .zip. Una vez que se suba, copian el enlace del archivo y lo ponen en este lugar. Y de este modo, pues va a solicitar el texture pack cada vez que alguien entre. La siguiente opción es para que spamneen animales. La siguiente es para activar la whitelist. Esta la podemos activar mediante comandos o la podemos activar desde este archivo. La siguiente opción es para generar estructuras. Aquí por defecto vienen true. Si le ponen false, no vas a generar nada. La siguiente es la distancia máxima de construcción. Por defecto viene en 256, pero pues ya la pueden ampliar o disminuir. Ya esto depende de lo que ustedes quieran. Bueno, la siguiente opción es la de online mod. Esta sección es muy importante. Me atrevería a decir que es la más importante que tienen que configurar. Si esta opción está en true, solamente van a poder entrar jugadores premium. Y si le cambiamos a false, pueden entrar tanto jugadores premium como no premium. Entonces nosotros le ponemos en false. La siguiente opción se llama semilla del mundo. Aquí es por si tienen alguna semilla para su mundito, pues ya la ponen por aquí. Esto, si van a generar un mundo, primero tienen que eliminar el mundo anterior y ya le ponen la semilla. Si subieron un mundo personalizado, pues no va a afectar en nada. Ya a partir de aquí, lo único que deberíamos de configurar es la última opción, que se llama mod. Esta opción es para ponerle una descripción a su mundito. O sea, es lo que va a mostrar su servidor en la sección de los servidores. Les tengo la propuesta de una página para poder configurarlo de una manera más sencilla. La página se llama Mod Creator y el enlace lo voy a dejar también en la descripción del video. Esta página básicamente nos va a ayudar a crear el mod de una manera más sencilla y hasta nos va a poner una vista previa de cómo se va a ver. Escribimos un texto, aquí tenemos todos los colores para que le podamos poner. Si queremos que el texto sea azul, pues ya nada, le ponemos aquí. Por ejemplo, si queremos que la fuente sea un poquito más gruesa o bold, si queremos que esté subrayado, si queremos que esté inclinado, si queremos que aparezca tachado, si queremos que aparezca de esta forma, que la verdad que ni siquiera se entiende, o si queremos resetearlo, pues ya nada, le ponemos aquí y se quita todo, ¿ok? Primero va el color y luego va la configuración de estas de acá. Entonces ya ustedes jugarían con los colores. Acá le ponemos doradito, lo ponemos un poquito inclinado y subrayado. Ya nada, sería cuestión de que ustedes jugaran con los colores. Con la configuración vienen a la sección que dice para el archivo server properties y le dan clic a copiar. Y una vez que lo copien, nos regresamos a la parte del archivo y venimos acá abajo y lo pegamos. Le damos a guardar y en este punto ya debería estar totalmente configurado tu servidor. Para crear un icono para nuestro servidor, como sea Photoshop, creas un archivo que tiene que medir 64 x 64 píxeles y tiene que tener un DPI de 72, porque si le pones más puede que no lo lean. Lo tenemos que guardar como server icon con un guión. Y lo guardamos en PNG. Yo siempre lo subo en PNG y me han funcionado. Y una vez que tengamos nuestro archivo, lo arrastramos aquí. Otra cosa que podemos aprovechar para poner en este momento son los plugins. Arrastramos, ok, como pueden ver ya lo tenemos aquí. Si quieren que haga un video con los plugins que yo les recomiendo para hacer un servidor, déjenme en los comentarios y próximamente tendrán ese video. Plugins, ya podemos iniciar el servidor. Puede que les suceda de que se crashee al iniciar, pero si les pasa, simplemente denle a iniciar otra vez, y si de ahí ya no arranca, tienen que checar que el archivo de propiedades del server esté bien. Otra de las cosas que podemos hacer en este punto antes de entrar a jugar, lo que podemos hacer es ir al gestor de archivos, entramos a la carpeta de plugins y como pueden ver se nos han generado más archivos que entonces podemos entrar a la carpeta y cambiar la configuración del plugin. Esto es algo un poquito más complejo. Una vez que se nos abra el Minecraft, ya lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de multijugador, agregar un nuevo servidor y poner
la IP que aparece aquí en el panel del servidor con todos los numeritos, si no, no va a funcionar. Y damos entrar y como pueden ver ya estará terminado nuestro servidor, totalmente configurado, 100% real, no fake. Y ahora sí ya pueden jugar con sus amigos, simplemente lo que tienen que hacer es pasarles la IP y ya estará totalmente configurado. Y pues bueno chicos, este sería todo el video. Como siempre espero que lo hayan encontrado de utilidad y que les haya servido. Les agradezco por ver este video y no olviden dejar su like y compartir el video con todos y cada uno de sus amigos. Les recuerdo que cualquier duda que tengan no duden en comentarlo y probablemente les responderé. Y nos veremos en la próxima con más. Un saludo a todos y adiós.